Hola, bienvenidos. Y me gustaría por comenzar a preguntarles, ¿quién ha probado una taza de té? Muy bien, todos. ¿Y quién sabe lo que es el té? Ok, perfecto, casi muy poquitos. Pues así como la historia del ser humano, la historia del té se entrelaza entre los mitos, la leyenda y realidades. Cuenta la leyenda que Shen Nong, un gran agricultor o emperador, hace 5.000 años en China, era un hombre que gustaba de probar el efecto de las plantas en el cuerpo. Se dice que un día iba caminando con su corte y después de probar algunas plantas se sintió ya fatigado y sediento. Entonces se fue a sentar bajo la sombra de un árbol, de un gran árbol. Prendió fuego, puso a calentar agua y de pronto sopló el viento y del árbol cayeron unas hojas dentro del recipiente donde estaba sirviendo el agua. Decidió probar la infusión, curioso, y no nada más quedó maravillado con el sabor, sino que también le alivió de todos los males que lo estaban aquejando. Entonces, ¿qué es el té? El té es un árbol. Se deja 1,20 m para facilitar su recolección, pero es un árbol que nació en China alrededor de 5.000 años. Se consumía en un principio de forma medicinal. Se mezclaba con ajo, con cebolla, con jengibre, con sal y algunas otras especies. Y por 3.000 años así fue con el consumo del té, siempre en forma medicinal preventiva. Las medicinas tradicionales, China, India, mexicana, son medicinas preventivas. La medicina moderna es una medicina correctiva. Entonces, llegamos así al año del 618, con la dinastía Tang. Una época de la unificación china, donde muchas tribus se unieron para formar lo que era el Imperio Chino. Se deja a un lado la parte medicinal del té y se empiezan a recolectar las hojas, los brotes más tiernos, a pulverizar y a servirse en un bowl del té. Lo más importante de esto es que empieza un ritual, un momento para ti mismo, un momento para conectarte con el mundo, un momento para conectarte con las mismas personas. En este ritual, las personas bebían el té y lo compartían, ¿no? Y así fue evolucionando por algún tiempo hasta llegar a la dinastía Song en el año de 970. La dinastía Song era una dinastía muy grande, una dinastía que quería hacer las cosas de una manera extraordinaria. Se descubre la brújula, se perfecciona la caligrafía. Hay una época muy próspera en economía, en cultura, en política. Se empiezan a crear los primeros salones del té, donde incluso en Japón los samuráis se tenían que quitar la armadura porque era un lugar de paz. Era un lugar donde nos íbamos a conectar. Había una fusión sagrada entre huésped e invitado, donde el elemento que nos unía era el té. Sin embargo, China hizo algo muy importante. Comenzó la construcción de la muralla china. ¿Y esto qué fue? Hizo que una invitación hacia Genghis Khan. En el año de 1206, Genghis Khan invade China y rompe con todos los usos y las costumbres chinas. Quiere borrar ese pasado histórico chino y une a las tribus mongolas haciéndolo más glorioso. Pasan alrededor de 110 años y su nieto, Kublai Khan, reinaba. Pero del sureste de China, en las altas montañas, existía una tribu indígena que no estaba de acuerdo con los usurpadores mongoles. Y esta tribu, su líder, comienza a armar y se levantan en armas junto con otros pueblos y recobran China de vuelta. China, en esta época, quiere recobrar todo lo glorioso de la dinastía Song, todo lo que habían hecho, y empiezan por primera vez a procesar el té, dando como resultado 6 diferentes tipos de té por el color del licor de la taza y por el grado de oxidación de la hoja. Entonces tenemos el té blanco, el té verde, el té amarillo, el té azul, que hoy en día se llama oolong. El té negro, hoy lo conocemos como puer, un té fermentado, y el té rojo, hoy lo llamamos té negro, ¿no? ¿Por qué lo llamamos té negro? Porque la hoja está oxidada de esa manera, cobrizo, un negro cobrizo. Todos ustedes le dieron en la entrada un pequeño vasito de té. Les voy a contar la historia acerca de este té. Se dice de una época de hambruna en la provincia de Fujiao, en China, donde la gente se estaba muriendo porque no tenían qué cosechar. Era muy devota la gente de Fujiao, de la diosa de la misericordia o Wang Jin. Wang Jin decide aparecérsele en la noche a un agricultor de nombre Wei. Wei estaba soñando y la diosa de la misericordia le dijo: detrás de mi templo vas a encontrar a una cueva. Dentro de esta cueva
encontrarás un gran tesoro, pero solo será un tesoro si lo logras compartir. Emocionado, se levantó Wei al día siguiente temprano, corrió al templo, encontró la cueva esperando encontrar un gran cofre con tesoros y encontró una pequeña plantita, ¿no? Triste, desolado, se la llevó a casa y la plantó, y al poco tiempo la plantita creció y las cortó y fue clonándolas hasta poder hacer todo un jardín de té. Fue entonces cuando recordó, solo será un tesoro si lo llegas a compartir. Cortó algunas ramas y se lo compartió a sus vecinos. Al poco tiempo, todo el pueblo estaba lleno de esta maravillosa planta. Y un viajero errante iba caminando y siguió un aroma que le pareció muy interesante. Caminó y caminó hasta llegar a la casa del agricultor. Le preguntó, ¿qué es este maravilloso aroma que puedo percibir? Dice, este es un té en honor a la diosa de la misericordia, o Wan Jin. Resulta que este errante viajero era un comprador de té y compró toda la cosecha de ese año. No nada más le dio oportunidad al pueblo de crecer, sino también de poder honrar a la diosa. Y con esto, le voy a pedir a todos ustedes que por favor cierren los ojos y observen su respiración. Y nos hagamos presentes. Y mientras inhalamos, sintamos cómo me siento aquí y ahora. Y cómo está el mundo hoy en día. ¿Qué es lo que más necesita nuestro mundo? Mientras exhalamos, vamos viendo cómo nos estamos haciendo conscientes. Y volvemos a inhalar y nos hacemos empáticos. Al principio éramos todos unos desconocidos cuando empezamos en nuestra plática. Sin embargo, nos está uniendo el té. Nos está dando esa luz, ese amor que tanto necesita el mundo. Y abrimos los ojos y pueden probar su té y escuchar lo que tiene que contarles. Muchas gracias.